Y todos, hoy os traigo una review. En este caso es del libro El Misterio Velázquez de Elia Cercasino, de Editorial Bruño que fue premio Lazarillo finalista. Tiene, os lo diré ahora, ¿cuántas páginas? 153 páginas, tapa blanda Y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice: he aquí las confesiones de Nicolás Pertusato. Un muchacho al que el destino obligó a participar en unos sucesos extraordinarios y hasta hoy ignorados. Este joven que aparece retratado en Las Meninas evoca su vida, la lucha por mantener su dignidad a pesar de su, particularidad, de su particular condición física y finalmente su enigmática relación con el pintor Velázquez que le llevará a cometer una difícil empresa. Bueno, para que no lo sepáis es este. Ahí lo podéis ver. Lo que yo no sabía, este es su perro. Y bueno, es un libro que es bastante cortito, unas 150 páginas. Está muy interesante ya que conocemos personajes que aparecen en el cuadro que yo por lo menos no los conocía porque nunca había leído ni estudiado sobre ellos. Además nos cuenta en el libro varios misterios que no sabremos si son verdad o no, pero que está muy bien. Y veremos cómo es el final de esta cruz que se le borda Velázquez en el pecho. Además, nos trae sobre los personajes un poquito de resumen, además de traernos el cuadro en sí y decirnos quién es cada personaje en sí. Es un libro que me ha encantado, que si os gusta eh, la pintura y la historia, os lo recomiendo leer totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.